Bueno, aburrido me tiene el voladero este año. Aburrido. Por este tiempo ya había criado yo una y estaba empezando ya la siguiente y ya para el mes mediados de mayo por ahí estaba ya un poco agobiado. Pero este año no sé qué cojones, perdón por la expresión, está pasando en el voladero. Porque los pollos están muriendo. Ahora después de otra, esta será ya la segunda niada que hacen muchas de ellas. Por aquí tenemos aquí nuestra amiga, vale, que la vimos de hacer. Ahí está. Por aquí, aquella ya me está regañando. Por aquí, mira, allí hay otra que la pobre le está dando torzo. Vamos, dice. Vamos a ver si la podemos localizar. Con el móvil no veo ni creer un burro. Ahí creo que se ven las cuchillas amarillas de la ala, ¿verdad? Ahí entre medio del árbol. A ver si nos podemos poner otra postura. Vamos a ver por aquí. Bueno, ahí le vemos la cabeza. ¿La veis ahí? Ahí está la pobre dándole el sol ahora. Pero bueno, el sol no del sol. Ahí está el animal. La veis ahí empollando, ¿no? ¿Dónde he visto otro? ¿Dónde he visto otro, Paco? Ah, ahí arriba del todo. Para que veáis que ellos le dan, entre comillas, un poco igual. Aquí en el voladero están. A ver, hay disputa, pero están hermanados entre ellos. Ahí arriba hay otro. No, ahí arriba ya. No, ahí arriba ya el que hicieron y al final no hemos tenido absolutamente nada. Tengo otro vídeo eso, de cuando los estuve mirando, pero me mosqué tanto que ni siquiera lo he subido. Pero al fin y al cabo es la realidad, ¿vale? Y de los cuatro huevos que me llevé, esta tendrá cinco huevos, seguramente tendrá. Tenía tres huevos, cuando yo vine, pues tendrá ahora cinco. Estos huevos también nos los vamos a llevar, ¿vale? Igual es para nada, pero nos los vamos a llevar. ¿Dónde están los otros, hombre? Había otro que estaban haciendo. Este que está la pájara. Esta que está aquí la pájara también. ¿Y dónde había otro? Aquí arriba había otro. Ah, allí arriba. Bueno, allí arriba lo están haciendo ahora. Ahí en todo lo alto lo están haciendo ahora. Bueno, tengo que ahora después buscar porque lo esconden, como es normal. Y ya está. Nada, deciros que el que estaba aquí, que eran cuatro huevos que tenía la Malinois, de los cuatro huevos había dos pisados. De los dos pisados, el domingo salió uno. El lunes salió otro. El martes se murió el del domingo. Y hoy, por ahora está vivo el del lunes. Por ahora está vivo el del lunes. Obviamente no llevan nada. Llevan lo que la canaria tenga o lo que tenga. Una canaria buena que ha criado ya antes y que no da ningún problema. Entonces, dependiendo de cómo se den las cositas, se pasará al plan B. ¿Vale? Ya veré. Si me paso al plan B, no me paso al plan B. La otra niña que estaba ahí arriba, ¿vale? Nada, toqué, había un huevo y tres pollos con los dedos y digo, bueno, lo voy a dejar. Y cuando vine la semana pasada, estaban muertos. En aquella de allí arriba, igual, me subí en lo alto, había un pollo muerto y otro que estaba agonizando, que me lo llevé y al final, nada, duró un día nada más la caza. ¿Vale? Por tanto, me tiene contento el voladero este año. Este año me tiene contento. No sé si se ha instalado aquí cualquier, no lo sé, cualquier circovirus de estos que hay, o no creo, porque esto está aireado y no hay ningún problema. Ni he tenido ningún problema, hombre. Algunas bajas siempre ha habido todos los años, pero esto de que una, dos, tres,
cuatro nias ya y las cuatro los pollos muertos. Hombre, esto no me ha pasado ningún año. Vamos a ver cómo siguen. Pero vamos, contento me tiene el voladero este año. Esto es como todo, hay noticias buenas, todos queremos verlas. Todos queremos ver esta, o cómo salen los pollos, qué gorditos están, qué hará este tío, qué dirá, o si dirá la verdad o no dirá la verdad. Y otra cosa que es esto, el día a día de lo que está pasando. Habrá días más favorables y habrá días menos favorables, habrá años muy buenos y habrá años muy malos, pero hay que tener, no sé, un poco de sentido común, no lo sé lo que voy a hacer. Bueno, ya veré lo que hago, ¿vale? Y ya veo si subo el otro vídeo que me tenía amargado o no lo subo, ya veremos. Bueno, chicos, venga, hasta luego.